El viceministro Ángel Ibarra entregó a guardarrecursos voluntarios de 12 áreas naturales protegidas equipo convencional para desempeñar sus labores. Cada equipamiento incluye mochila, tienda de acampar, hamaca, capa, botas, machete, lámpara y una bolsa especial para hidratación. Hay que resaltar que es un esfuerzo voluntario, muchos de ellos de muchos años de estar trabajando, ¿verdad? Y que debe servir ejemplo para toda la sociedad salvadoreña en que servirle a la naturaleza, proteger a la naturaleza, es algo que tiene valor en sí mismo. Los guardarrecursos voluntarios son hombres y mujeres que ayudan al esfuerzo de vigilancia y protección de dichas áreas, donde realizan actividades como patrullajes, registro de flora y fauna, monitoreo de incendios forestales y apoyo a investigaciones, entre otras funciones. Es un trabajo que de veras es muy bonito, ya que aporta mucho a El Salvador, ¿verdad? Ya que tenemos que cuidar los recursos naturales, que estamos viendo que día a día, ¿verdad?, se está terminando todo eso, pero es responsabilidad de los seres humanos, ¿verdad?, cuidarlo para que eso no se termine, Ya que es algo muy importante para nuestra vida. Sin agua, sin oxígeno, no podríamos vivir. La entrega de equipo a los guardarrecursos fue con el apoyo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES.